Listo, entonces para hoy vamos a trabajar en la primera parte explicación y ya saben que la segunda parte ustedes hacen la práctica. La fotografía de puesta en escena. Aquí ustedes ven una puesta en escena, esto es un ejercicio del profesor en la cual quería hacer una crítica al tema del TLC. Entonces se personificaron con tres chicas, una chica es una campesina levantando el puño, pero si ustedes se dan cuenta, hay dos chicas personificando dos países extranjeros, en la cual con un pie pues está pisoteando a un país y con el otro pie pues también como que la está agarrando, como si se puede decir, de las mechas. Las dos chicas que están representando esos dos países pues se sienten inmunes, no pueden hacer nada, se sienten pisoteadas porque es una manera de demostrar, de comunicar que lo que impera e interesa es el campesino. ¿Sí? Entonces, aquí les comento pues la razón de ser de esta fotografía, ¿sí? Con el fin de que pues entiendan que cuando uno trabaja puestas en escena, pues utiliza varios recursos, pues uno necesita gente que le ayude, que personifique, cuál es la persona más adecuada, por ejemplo, para el tema de la campesina, cuáles son las chicas que se necesitan para mostrar esos otros países, entonces que si van a tener piel blanca, que si la chica campesina tiene una piel morenita, que si hay que conseguirle un sombrero, que si hay que conseguirle una ruana, a las otras chicas que si hay que conseguirle cierta vestimenta, ¿sí? Como para tratar de representar en cierta manera, esa voz que ustedes habrán visto o les tocó de pronto vivir protestas, ¿no? Hubo una época en que Santos le dio por decir que el tal paro no existe, ¿no? No sé si ustedes se acuerden de eso, en la cual casi medio país protestando porque estaba viniendo la papa o algunos tubérculos o el arroz, pues estaban viniendo de otros lados. Y todavía sigue pasando, ¿no? Están trayendo muchos alimentos de otros lados y como que el campesino no importa, ¿no? Ustedes alguna vez les comenté alguna vez el tema de la resolución 970 en la cual prohibían a nuestros campesinos pues plantar las semillas, una tradición ancestral de que nuestros campesinos, nuestros indígenas utilicen las mejores semillas, las guardan y después vuelven y las trasplantan para sus cosechas. Pero una de las condiciones que puso Estados Unidos es que ya los campesinos no podían hacer eso. O sea, que solo podían plantar semillas certificadas. Imagínense. ¿Ah? Y esas semillas certificadas, algunas de esas no servían, eran más caras. El ICA no respondía, algunos perdieron esas cosechas, etcétera, etcétera. No sé en qué quedó ese tema, pero ustedes saben que los campesinos no es que estén bien. Ustedes vieron que a algunos campesinos les tocó venir aquí a la capital a vender su papa, porque no les están ayudando, el gobierno no les interesa ayudar a los campesinos. Les tocó venir, ustedes se dieron cuenta que venían con los camiones a vender su papa y a venderla regalada, 10 mil, 20 mil, 25 mil. Si se dieron cuenta. Bueno, este es el contexto para que les comento de esta foto para que ustedes lo tengan en cuenta que a veces las fotos no es para hacer cosas, pues sí, pues depende del sentido, ¿no? Depende del sentido de la foto, entonces uno puede hacer cosas así bonitas, estéticamente, bien presentadas, pero también con la foto usted puede hacer activismo gráfico o activismo digital, ¿sí? Como hacer una manera de protestar, protestar con imágenes, protestar con una manera de expresión, decir algo,
Entonces, a veces pensamos que lo que nosotros hacemos cuando nos metemos en el tema de la comunicación es solo para resolver necesidades que nos piden encargos, sí, pero también podemos decir cosas, podemos protestar ante algunas cosas que estén mal. Bueno, esa es la introducción de esta imagen. Y bueno, en toda cena es necesario que haya pues un decorado, una ambientación, de acuerdo a un guión, pues que se le dice, se le marca a los actores qué ropa debe llegar, de llevar, cuál es la ropa precisa, la época, las características de la obra. También se debe maquillar a las personas. Entonces el conjunto debe ajustarse a las características de lo cual se está buscando, ¿no? Entonces normalmente estas fotos como puesta en escena, de producto o fotografía de conceptual o de escala, pues tienen un documento, una guía para poder hacer la foto. Entonces, bueno, lo mismo es una fotografía que necesita etapa de preproducción, producción y postproducción. En la etapa de preproducción o planificación, que es una de las primeras etapas, pues aquí es muy necesario establecer todos esos recursos que se van a necesitar, ¿cierto? Entonces, dentro de eso se necesita, no sé, la locación, dónde se va a hacer, si se va a hacer en un interior o si se va a hacer en un exterior. Los permisos, entonces, si se va a hacer en exterior o un interior, a veces uno dice, ah, ¿qué quiero hacer en un restaurante? Bueno, vamos a pedir permiso al restaurante. No, ¿qué quiero hacerla allá en la Plaza de Bolívar, al lado de la estatua de la Plaza de Bolívar? Hay que pedir el permiso de la alcaldía. ¿Cierto? Donde molesten, porque hay sitios que de pronto no molestan, entonces uno lo puede hacer, ah, lo va a hacer en mi conjunto, cerca de ahí un parque, y ahí no molestan, pero hay sitios que a veces molestan para eso. Equipo, por ejemplo, para recrear la ambientación, ¿no? O construir un escenario. Los modelos, hombres, mujeres. Equipo de maquilladores. El tema del vestuario. Los ayudantes, ayudantes para colocar, manejar, colocar, dirigir luces. Bueno, y llevar y trasladar, etcétera, etcétera. Decorado. Entonces, en algunos se hacen los decorados. Normalmente hay estudios grandes que hacen los decorados, en otros se utiliza lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, el decorado tiene que ver con todo el mobiliario, cuadros, cortinas, lámparas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Todo lo que se necesita en un decorado. El tema de iluminación, que también es muy, muy importante, que ya estuvimos viendo una parte, esto con el fin de que le ayude, dependiendo de la escena, si es muy, muy dramática, entonces, ¿cómo vamos a escenificar esa escena? ¿Qué colores se le van a colocar? Con el fin de que ayude a construir esa narrativa, lo que se quiere hacer. Entonces, tema de iluminación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo en la cual se quiere jugar con ciertos filtros de colores, y ustedes se dan cuenta, aquí hay un ejemplo, hay un cuarto y en este cuarto se está filtrando luz de color, pero si ustedes se dan cuenta, hay unas luces en la parte de afuera con unos filtros de color violeta, verde, amarillo, azul, con el fin de darle esa coloración. Entonces también es importante que jugar con esas tonalidades. Y con esas tonalidades, pues le va a dar una sensación, si fría o cálida, a la escena que ustedes quieren representar. Algo que había quedado pendiente, que les había comentado a ustedes, es este esquema. Y este esquema se llama, como lo plantea acá, el reloj de Millerson. O algunos le dicen Millerson, pero Millerson. Entonces, para que me haga el favor y me lea esta diapositiva, Angie, ¿qué es lo que dice aquí en esta diapositiva? Iluminación. El reloj de Millerson es un formalismo para las posiciones de la luz alrededor de un modelo. Es muy utilizado, pero esto no quiere decir que sea obligatorio su uso.
El reloj se basa en el modelo que debe estar ubicado con el rostro perpendicular a la cámara. Se denomina reloj porque las posiciones se marcan en hora. Bueno, bien. Hay algunas personas que lo trabajan, otros no lo trabajan, pero por ejemplo, cuando estén trabajando de pronto en un estudio de televisión, entonces de pronto le dirán, no sé, está manejando las luces, y de pronto le dicen, kicker 10. Entonces, cuando le dicen kicker 10, de pronto le dirán, ¿y esa vaina qué es? ¿Cierto? Entonces le dicen, eso era alguna vez que el profesor, pues nos explicaba el tema del reloj de Millerson, en la cual es una manera de ubicar las luces dependiendo del objeto al cual se esté fotografiando, objeto o sujeto. Entonces, si se puede decir, están colocadas en este orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero también a partir de esto, pues va a recibir unos nombres. Si yo coloco la luz entre el 5 y el 7, o el 7 y el 5, se va a llamar frontal o paramount. Es una luz, si ustedes se dan cuenta, va a ser frontal. Si usted coloca la luz entre el 3 y el 5, o el 9 y el 7, o el 7 o el 9, o el 5 o el 3, se va a llamar lateral. O también tiene otro nombre que se llama tres cuartos, o también se llama Rembrandt. Entonces, en esta posición de 3 a 5 o de 9 a 7, se va a llamar lateral, Rembrandt o tres cuartos. Si la luz se ubica entre 1 y 3 y 11 y 9, se va a llamar en este caso se va a llamar kicker. Y cuando se ubica la luz entre 1 y 11, o puede ser 11, o 12, o 1 y 11, se va a llamar contra. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Entonces, cuando ustedes, cuando el grupo es grande, tiene mucha gente, usted lo que hace es, tiene muchos ayudantes, la producción de la foto es muy grande, tiene mucha gente, pues la idea es que usted no se pare y ubique las luces, si usted tiene ciertas personas que le ubican las luces, y usted le dice, Juan, necesito que me ponga una luz frontal en 7. Marta, que me ponga una luz kicker en 2. Y después le puede decir a Juanito, necesito que me coloquen la luz contra en 11. Entonces ellos ya saben dónde ubicar estas luces. Entonces para que lo tengan presente. Y también tómenle foto a este esquema, ahí que ustedes están mirando la presentación, tómenle foto a este esquema, por favor. ¿Listo? Porque puede ser que yo les pregunte eso en la evaluación. ¿Listo? Seguimos. Entonces, el tema de iluminación, normalmente cuando se trabaja el tema del retrato, se hacen esta serie de ejercicios, ¿cierto? Entonces, uno normalmente empieza a hacer un ejercicio como se ve con frontal, cómo se ve con tres cuartos, cómo se ve lateral. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el caso frontal, vean que es una luz frontal y no hay un fuerte contraste en el rostro. Si hablamos de tres cuartos, se van a dar cuenta que está pegando la luz en cierta parte de la cara y la otra pues está empezando a verse un contrastada. Si hablamos de lateral, pues van a ver que la luz está pegando de lado y hay otro lado que se está viendo un poco más oscuro. Y así sucesivamente el caso de kicker, se dan a cuenta, mire cómo le está dando la luz. En el caso trasera, se dan a cuenta que le está dando la luz totalmente atrás, pero está haciendo como una silueteando la figura de la persona. Se había hablado ayer también sobre el tema de las luces, entonces que la luz principal, que hay una luz secundaria, la luz que se utiliza de contraluz, que la luz de fondo, entonces ustedes ya saben que en el tema de la luz principal
es la luz que predominante, la luz que tiene la mayor potencia, es la luz que le va a dar, si se puede decir, personalidad a lo que se quiere hacer. Ya las otras luces lo que hace es tratar de acompañarlas, pero va a tener menos potencia, ¿cierto? Van a iluminar ciertos aspectos que se necesitan. Hay luz que también, hay ciertas luces que se utilizan para iluminar el fondo, ¿listo? Para que lo tengan presente, ¿no? Entonces, para que ustedes... Vestuario. Entonces, también es importante que tengan en cuenta el tema del vestuario, ¿no? ¿Qué ropa van a tener esos actores? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, que hacen ante un personaje, que hace un diseño del vestuario, cuál puede ser el vestuario que se va a necesitar, dependiendo del concepto que se esté trabajando. También viene un tema que es el maquillaje y el tema de del peinado, ¿no? Entonces, también es necesario. Es necesario también el tema del maquillaje, dependiendo cómo se esté trabajando, si se esté trabajando en un estudio y hay mucha potencia, mucho calor que se genera a partir de las luces, es necesario hacer resaltar un poco más la luz, o sea, no hacerla tan tenue, sino cuando les preguntan, es que hay que hacer maquillaje para fotografía, eso quiere decir que hay que resaltarla un poquito más, porque es que a veces las luces son tan intensas que usted le agregó un maquillaje muy tenue, muy casi no se ve, y al colocarle la luz, pues totalmente la luz se come ese maquillaje, entonces hay que tener mucho cuidado que una cosa es hacer maquillaje para el tema de fotografía y cine, entonces hay que a veces resaltarlo un poquito más. Y también el tema del peinado, ¿no? Dependiendo de la época, y también cuando se trabaja con maquilladores, pues la idea es que sean muy prácticos, que sea rápido. No se puede quedar ahí todo el día haciendo el maquillaje. Entonces, a veces también se utilizan pelucas, ¿no? Para resolver eso. Como para mostrarse una idea, dependiendo de lo que se quiere hacer. Entonces, hay personas expertas en las cuales hacen maquillaje y hacen ciertos efectos que se necesitan, ¿no? Dependiendo del concepto. Bueno, hay otros elementos que también se necesitan, que el atrezo, que los alimentos, que el tema de la jardinería. En el caso del atrezo, pues son objetos que manejan los actores, ¿no? Algo que le ayuda a construir en su narración. Un bastón, no sé, algo que maneje, ¿no? Alimentos y comida, entonces... Necesitan con los actores y las personas que están en la producción necesitan comer, entonces tema de que necesitan comer, pero también que necesiten de pronto, si la escena es una puesta en escena que tienen que comer, pues miren, se necesita comida. Tema jardinería, macetas, plantas, ¿no? Pues por ejemplo, aquí hay unos, aquí hay un ejemplo, entonces que se necesitan. Que cómo se necesita arreglar el jardín, qué elementos se necesitan, si hay que, más tarde en Photoshop, si hay que editar, pues se editan. Bueno, equipo mínimo, pues una cámara réflex, ¿cierto? Un objetivo amplio, 1870, trípode, baterías, ¿sí? Tarjetas, flash externos. Bueno, de aquí, pues ahora les voy a mostrar. Bueno, en la etapa de producción, bueno, viene la otra etapa de producción, que ya después de haber alistado todo, pues uno empieza a hacer la foto, ¿no? Entonces ahí si uno produce la foto, se le puede ir una hora, dos horas, o a veces tocas un día, después hace el otro día, eso dependiendo también del tipo de producción que se haga y también dependiendo de los imprevistos. Llovió, entonces no se pudo hacer nada ese día, entonces tocó hacerla otro día. O nada que se pueda hacer, le toca a uno tener plan B, toca hacerle uno interior en el estudio, hacer escenario, mejor dicho, le toca a uno decirlo cómo hacer porque el cliente estipuló un tiempo y entonces tiene que entregarse en tal tiempo. Y ya la etapa de preproducción y edición es cuando ya toca retocar, arreglar algunos detalles, si hay que colorear, etc.
Entonces les voy a mostrar un video para que ustedes tengan una idea de todo lo que hay que hacer en este tema del